ya no es secreto. Прощался со мной, милый, до будущей весны. Прощался со мной, милый, до будущей весны. Однажды мне приснится, Mira, Niuta cerró la tienda a las 6:30 de la tarde. Está loca. La haré que se arrepienta. Poluyanova, deje de gritar. Son solo 30 minutos, no exagere. Usted se la pasa en casa todo el día, buscando chismes por la ventana, mientras que Niuta debe ordeñar a su cabra y alimentar a los pollos. No sabía que te habías convertido en su abogada. Berka, déjala y vámonos. Ya vámonos. Debe cerrar a las 7 de la noche. Esa mujer debe adherirse al horario. No importa, escribiré una queja para que el dueño se encargue. ¿Ha perdido los estribos, eh? Fuera de aquí, vieja bruja. Si me entero que escribirá otra queja de nuevo, dejaré que mis pollos entren a su cocina en verano. Si se atreve a hacerme eso, entonces le romperé los cuellos. Sí, ¿cómo no? Soy una mujer respetable. Y buscaré justicia por esto. Francamente, Niuta, creo que estás muy estresada. Y no podrás liberarte de esas cargas. Niuta, es bueno que los hombres estén desatendidos. Eso pasa en las familias. ¿En serio, Marinka? ¿Con todas las familias? Ah, gracias, qué linda, amiga. ¿Lo dices por mí? No es para que te ofendas. ¿Qué tiene que ver contigo? Ya fue todo. Sí, todas esas mujeres me decían que debía soportar a mi Jay hasta el fin, tolerar sus borracheras y tener hijos aunque me fuera infiel. No les prestes atención. No es tu culpa. Eres la bella administradora de nuestra granja. Vas a casarte y a tener hijos. Sí. ¿Casarme? ¿Y con quién? Todos los hombres buenos que conozco ya están casados. Ay, cuidado. Y no necesito a ninguno de esos que son como mi Jay. Estoy acabada, Niuta. Lo estoy. No bromeo. No digas tonterías. ¿Y sabes qué? Desearía al menos contar con algunos hijos. A un lado, niño. Sí, claro. ¿Qué opinas sobre Pavel Mironov? Es un granjero y no es como tu oficial de policía debilucho. ¿Cómo se llama? ¿De quién hablas? ¿Qué? ¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Debilucho? Buenas noches. Es muy guapo, aunque no tiene casa ni hogar y vive en la estación de policía. Exacto. Deberías considerar a Mironov. Tal vez es viejo, pero... No, Mironov es... ¡Hola! Ajá. Mironov es un hombre muy serio. Escucha, el otro día me dijo que en unos años comprará nuestro sector agrícola. No es cierto. Los rumores dicen que será rico. No quiero a gente rica. No ven a las personas. Lo único que les interesa es el dinero. Justo a eso me refiero, amiga. Yo puedo ganar dinero por mí misma y este tacaño cuenta cada moneda. Aunque tengo un último recurso, podría casarme con Sanyok. Sanyok se porta como un niño. Tiene 25 años y es un inmaduro. Sí. ¿Cómo es que Semyon lo aguanta? No tiene opción. Él lo crió. Sus padres murieron en un choque. Yo fui madre y padre para él. Al principio parecían llevarse bien. Hola. Pero cuando comenzaron a trabajar juntos, tuvieron una pelea o algo así. Buenas noches, amiga. Adiós. Nos vemos. Ay. ¡Vovka! ¡Dimka! ¡Vengan a casa! Gray, deja de chillar, ya voy. ¿Tienes hambre? Uy. Enséñale tu boleta. De todas maneras, no se va a dar cuenta. Ajá. Y luego me preguntará, ¿y qué voy a decirle? Digámosle a papá. Ella nos va a gritar. ¿Y tú crees que papá no va a decirle nada?
Tú tienes la culpa y yo voy a sufrir. ¿Vas a traicionarme entonces? ¿Qué está pasando? Mamá, la maestra quiere que vayas a la escuela. Quiere hablar contigo sobre algo. Están terminando las vacaciones. ¿Sobre qué quiere hablar conmigo? Queríamos alimentar a los peces y al final tiramos una rana en la pecera. Todo está igual que siempre. Newton, no los tortures, ¿eh? A todos nos fue mal en la escuela, ¿de acuerdo? Semión, tú tienes que ir a hablar con su maestra. Yo ya estoy cansada. ¿Qué pasa con su maestra? ¿No le agradan nuestros hijos? ¿Cómo se ensuciaron? Después hablo con ustedes. Ya váyanse. Semión, ¿qué fue eso? Debe ser una autoridad para los niños. ¡Ve cómo viven los otros! Sus padres y sus madres beben y no hacen nada más. ¿Debería ser lo mismo? ¿Que crezcan desatendidos? Ya cálmate. Desatendidos son niños. Y los niños deben hacer tonterías y jugar. Ya no exageres, al menos no mataron a nadie. Sí, claro. Ten. Pareciera que no quieres escucharme. A veces creo que nosotros no te importamos. No entiendo. ¿Quieres pelear, verdad? No quiero pelear. Escucha. Tu esposo llegó a casa y quiere cenar. Mejor dame algo de beber y pon la mesa. No. Debo hacer la cena. ¡Semión! Deberías regañar a tu hermano en vez de a los niños. ¿Otra vez, Sanyok? Por favor, dime qué hizo. Sanyok no hizo nada. Díganme, niños, ¿en dónde dicen que encontraron esa rana? ¿En el área natural? Pa, no fue a propósito. No sabíamos que la rana se comería a todos los peces. Estaba nadando en la superficie y creímos que los peces tenían hambre. ¿Y qué? ¡Ah, en la superficie! ¿Cómo que y qué? Te dije que no respondieras así. Bueno, no te enojes. Pan. En el área no les pusieron agua fresca a los peces en años. ¿Ya están llenos? Vayan a hacer la tarea. Debemos hablar su mamá y yo. Aún no han comido lo suficiente. Está bien. ¿Por qué siempre te escuchan a ti y a mí me ignoran? Porque soy un hombre. Y mi palabra lo es todo. Mejor dime, ¿por cuánto más cubriremos a Sanyok? ¿Qué te pasa? No me ignores. No te enojes. Es que él nunca me escucha, Nyota. Hoy tuve que darle una paliza. ¿Por qué? El idiota drenó el diésel de nuevo. ¿Sabes? Si lo hubieran atrapado, hubiera sido deshonrado. Y nosotros también cargaríamos con eso. Dirían que tu hermano es un ladrón. Y dirían que tú también lo eres. No lo necesitamos, déjalo ir. Llegó alguien de una empresa maderera, de Siberia. Un reclutador. Deja que se vaya. Él es mi hermano. No digas tonterías, ¿sí? Oigan, ¿qué está pasando aquí, eh? ¿Qué? ¿No tuviste suficiente? ¿O acaso quisiste ir llorando con Diomín? Adular a Diomín es tu trabajo, no el mío. Me debe dinero. ¿Qué? Solo me he dado promesas. Ya basta. Ven. Siéntate. Semión tiene razón. Sigue haciendo eso. Y vas a terminar en la cárcel. ¿Qué estás diciendo? Yo no hice nada. ¡Claro que sí! Diomín siempre retrasa el pago. Ese bastardo abusa de que no hay más trabajos por aquí. Por eso no hace nada. ¿Qué pasa? ¿Desaparecen repuestos? Y nosotros tenemos que pagar. ¿Y él? Es un adulador. ¿Por qué tengo que soportarlo? Ya basta. Semión conoció a un reclutador de una maderería. ¿Y qué? Bueno. ¿Qué tiene esa empresa maderera? Yo no planeo ir ahí. Si él quiere que intente ganar dinero rápido, yo estoy bien aquí. Esta casa nos pertenece. Si no le gusta, pues que se vaya. Cállate.
Aquí tienes. Ajá. Tania, si olvidas tu cambio, tu madre se enojará. Pero no soy una niña. Buenas tardes, Nyuta. Oh, hola, Pavel. Hola. Hola. Necesito detergente. Tú ya sabes cuál. Ah, sí. Oye, la otra vez pedí brocas para mi taladro. Aquí tienes. Ay, a ti jamás se te olvida nada, ¿verdad, Nyuta? Eres buena administrando. Ten. Eso es para ti. Y creo que será suficiente. Lo siento, pero ahora cuestan 17 las brocas. ¿Cómo? Si costaban 14. Bueno, yo no soy la que pone los precios. Ay, ¿qué podemos hacer con esta gente? Vive en un pueblo, compra leche en la tienda, mantequillas, salchichas, y pronto comprarán patatas de Israel. No quieren hacer nada ellos mismos. ¿Qué haremos con esta gente? ¿Cómo estás, Pavel? ¿Qué tal, oficial? Nyuta. Hola. Hola. Vine a verla porque Poluyanova levantó una queja. ¡Nyuta! ¿Qué? ¡Esa tonta de Poluyanova! Hola. ¿Qué tal, capitán? ¿Ahora la policía le presta atención a lo que dicen esas chismosas o solo es usted? ¿Marinka, su apellido? Alexivna. Alexivna, debo responder a todas las quejas, aunque sean anónimas. Ajá. Más si aún indican fecha y hora. ¿Me va a explicar lo que pasa o seguirán discutiendo entre ustedes? Escúchame. Te espero mañana en la estación de policía a las 10 para repasar los hechos. ¿A las 10? Sí. A las 10 abro la tienda. Antes debo darles de desayunar a mi esposo e hijos. Entonces cuelgue un anuncio que avise que abrirá a las 12. Oficial, con todo respeto, usted no dicta a qué hora abre la tienda. Ya tengo demasiados jefes. De acuerdo. Entonces tendré que enviarle un citatorio. A mí no me espanta. Puede hacer lo que se le antoje. No nos asusta. Ah, Nyuta, ¿tiene descanso para comer? ¿De 1 a 2? La esperaré a esa hora. Hasta luego. A ver. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Qué sujeto! ¿Y ese policía qué? ¿De dónde lo sacaron? ¿Qué hace? ¡Ay, Pavel! ¡Qué susto me metiste! ¡Se me paró el corazón! Hola, lo siento. No te vi. Hola. Es un gusto verte, Marinka. Yo, sobre el oficial de policía, conseguí algo de información en la administración. Él pidió ser transferido aquí. Quería vivir en un lugar con alojamiento. Su esposa lo dejó y él le dejó todo a ella. ¿Pueden creerlo? ¿Y qué? Hizo lo correcto. Un hombre de verdad haría eso. Disculpa, Pavel. ¿Necesitas otra cosa? No, gracias. Es todo. Hasta luego. Marinka, ¿yo puedo acompañarte a tu casa? ¿Acompañarme a casa? Yo sé llegar, gracias. Yo solo quisiera hablar contigo. ¿Podría invitarte un té? No sé. ¿Es inconveniente? ¿Inconveniente? No veo por qué lo sería. Espero que le pongas azúcar. Sí, claro. Pero es muy temprano para ir a casa. El día apenas comienza. ¿Me llevarías al aserradero? Sí, sí. ¿Iremos seguro. En auto? Sí, vamos. Bien, hablaremos en el camino. Bueno, después de ti. Marinka, quisiera tu opinión sobre algo. Tú administras sí, una granja, ¿no es así? Bueno, eso está bien. Y bueno, adelante. Cuéntame. Sí. Buenos días. Sube. Gracias. Con cuidado, eso. ¡Hola, Pavel! ¡Salúdame a todos los capitalistas con los que hables! De acuerdo. Me gustaría abrir una granja avícola durante el verano. ¿Eh? Son tiempos difíciles. ¿Quién sabe qué pase? Y las aves... Ya veo, Pavel. Francamente, no te lo recomendaría. La verdad es que no puedes competir con granjas grandes en cuanto a pollos. No tendrás la producción necesaria para mantener precios bajos. Es cierto. Sí. Thank you.
No podrás vender mucho. Y a los compradores no les interesan cantidades pequeñas. Yo no le veo el sentido. Si vendo avestruces. ¿Avestruces? No lo sé. No podrás criarlas. El gobierno hará búsquedas constantes. Y la gente del pueblo te las robará o las envenenará por envidia. Entiendo. Gracias por tu detallada respuesta. Oye, Marinka, bueno, a otra cosa. ¿Tu ex esposo, Dimitri, se fue para siempre o piensa volver? ¿Dimitri? Eso se acabó. Y te prometo que no volverá. Gracias, qué bien. ¿Por qué tanto interés en mi ex esposo? Dime, Pavel. Por nada. ¡Niuta! ¿Te asusté? Claro. Shurka, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? Cigarrillos en paquete, baratos. ¿Cigarrillos? ¿Acaso ya fuma? No le digas a nadie. Me duelen los dientes por la noche. Es horrible. Mi papá siempre usaba cigarrillos como remedio. ¿De qué dientes habla? Ya realicé el corte de caja y también activé la alarma. Ya puse el seguro. No puedo ayudarle. Vuelva mañana, por favor. Si no, me muero del dolor. ¿En serio? ¿Lo ves? Mira, quieren extenderlo 2 episodios más y ya es obvio quién los mató a todos. Semión, baja la voz, los niños duermen. Y no quiero ver la milicia en televisión, ya tengo suficiente. No es milicia, es policía. Oye, Niuta, ¿por qué dices que tienes suficiente? Hoy en la tarde fue un policía nuevo a la tienda. La vieja Poluyanova escribió una queja. Debo ir a la estación de policía. Voy a golpear a esa Poluyanova, en serio. Esa vieja solo es buena para escribir denuncias. ¿Sabes qué, Niuta? Déjalo. No quiero que vayas. Dijo que me citaría si no iba. ¿Qué pudo haber escrito? ¿Que cerré la tienda 1 hora antes? Eso no es su asunto. La abriré 1 hora antes mañana y será todo. Pues haz lo que quieras. Iré a alimentar al perro. Semión. Mañana, cuando salgas, no olvides tirar el abeto. ¿Por qué te importa el abeto? Bien, voy a tirarlo. ¡Apaga esa maldita basura! ¡No me dejes escuchar mi música! ¡No eres el único que vive en esta casa! ¡Cállate! ¡Entiéndelo! ¡Déjame oír la televisión! ¡Tú eres el que no deja dormir con esta la televisión! ¡Esta también es mi casa! ¡Puedo hacer lo que quiera! ¡Tengo el mismo derecho! Déjame en paz. Esta es mi casa. No vivo en la de mi esposa. Nosotros estamos hartos de tu maldita televisión. Siempre es lo mismo contigo. Las mismas noticias y algunas estúpidas series que te gustan. ¡Deberías reparar la casa! ¡Nunca haces nada! ¡Imbécil! ¡Te portas como un príncipe! Lo que hay en esta casa, todo, pone Niuta y no tú con tu salario miserable. Deja de correr. ¡Ya es suficiente! ¡No pueden vivir en paz! ¿No tienes nada que decir, vividor? Guarda silencio. Semión tiene los mismos derechos que nosotros. Es mi esposo. Ve a dormir. Vete a dormir. Semión, despertarás a los niños. Debilucho. Hola, tía Galia. Buenos días, Niuta. Uy.
¡Claro! ¡Apenas nos dimos cuenta! ¡Rompieron el cerrojo! ¡Sí! ¿Qué hacemos ahora? ¡No lo sé! ¿Esperamos a Newton? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó con la alarma? ¡Vamos! ¡Él no puede hacer nada! ¡Date prisa! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Alto! ¡Yo me encargaré! ¡Sacre, comandante! ¡Ya les dije que yo me encargaré! ¿No llamas al oficial de policía? ¡No puedo hacerlo! ¡No tengo cómo localizarlo! Entonces correré a la estación de policía y le diré que venga. Gracias. Bien, señoras, abran el paso. Tengo que correr. ¡A un lado! ¡Traeré a Yuri aquí! ¡Vamos, muévanse! ¡Este hombre se pone loco! ¡Y que se llevan los cigarrillos! ¡No sé, es increíble! Bueno, solo se necesita comida enlatada. Hay muchas cosas buenas aún. Yo las vi. Le dije. Debió ser gente de otra parte. La gente que vivimos aquí no haríamos algo así. A un lado, abran el paso. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué pasó? Ya, váyase, señor. ¡Alto! No es cierto. ¡Suélteme! Mi amiga está dentro, ¿sí? Marinka no puede entrar. ¿Pero qué pasó? Dije que no puede entrar, es todo. ¿Sí? ¿Por qué siguen aquí? Ensuciarán la evidencia. ¿Qué está pasando? ¿Se llevaron todo de la tienda? Fue usted quien lo hizo, ¿no es cierto? ¿De qué hablas? ¡Muérdete la lengua! ¿Qué hay adentro? No hay nada. Se llevaron todo. Están comprobándolo ahora. Ay, ay, qué mal. ¿A dónde vas? Asustas peor que un lobo. ¿Peor? ¿No sería en todo caso mejor? No encuentro la diferencia. Gracias. Dime, Newta, ¿quién es el dueño de la tienda? ¡No puede ser! Olvidé llamar al señor Borodachev. ¿Quién es? El director de la empresa, Albatros Borodachev. Es señor su apellido. Anton. Bien. ¿Funciona la alarma? Claro que sí, y yo siempre la enciendo. ¿Y qué más tocó? Entré y encontré todo tirado. La caja registradora vacía. Ya veo. ¿Cuánto dinero había? 54.816 rublos. Eso es lo tenía mucho. Anotado. 816. ¿Y qué más tomaron? Una grabadora. Escuchábamos la radio en ella. Aquí había unas 4 botellas de vodka y cerveza. 3 latas de estofado que estaban ahí. Un frasco de pepinillos está roto. Debo revisar y contar todo. No revisé el congelador ni el almacén. Ay, ¿qué debo hacer? ¿Quién? ¿Qué puedo hacerlo? ¿Qué voy a hacer, oficial? ¡Niota! ¡Ayuda! ¡Quítese! ¡Semión! ¡Semión está aquí! ¡Hágase a un lado! ¡Ay, Semión! ¿Es en serio? ¿Pero qué pasó? Por favor, salga de la tienda. ¿Cómo quiere que me vaya de la tienda? ¿Qué no ve que le robaron a mi esposa? Newta, ¿ya le llamaste al señor Borodachev? No he tenido tiempo. Lo siento, señor. Estoy haciendo una investigación y está interfiriendo. Por favor, le pido que salga de aquí. Entiendo. Deberé ser yo quien le llame. Sí, de acuerdo. Newta, dame el teléfono. Ay, claro. Y dígame qué harán, oficial. ¡No los encontrará!
Y Newta y yo tendremos que pagar. Así son ustedes. ¿Tendremos que pagar? ¿Y quién más va a hacerlo? Hola. Sí, hola. Pero no tengo la culpa. ¿Y los niños? Los llevé con los vecinos. Están jugando. Ay. ¿Comieron? Obvio. ¿Por qué tardaste? Hicieron una inspección y luego fuimos a la estación de policía. Él siguió el protocolo porque enseguida llegó Borodachev. ¿Qué te dijo? Dijo que si la alarma no sonó fue porque yo no la activé. Descontará una cantidad de mi salario hasta que pague todo. ¡Ese maldito! Pero sí activaste la alarma, ¿verdad? Claro que sí. Siempre la activo, pero sin pruebas, ¿qué hago? Las desgracias nunca vienen solas. Lo resolveremos. Sanyok puede ayudar. Tu querido Sanyok. Ese no es más que un bueno para nada. Tú no eres diferente a él. Ni siquiera puedes clavar un clavo. No has podido tirar el abeto que te pedí que tirara, Semión. ¿Por qué siempre discutes por tonterías como esas? ¿No te cansas? ¿Hay alguien en casa? Lo que me faltaba. Hola. No me quedaré mucho tiempo. ¿Ha venido a burlarse? No. Vine a disculparme. Newta, fui una tonta. Discúlpame, por favor. No quise provocar un desastre. Dios sabe que es verdad. Escribí esa queja por resentimiento nada más. Pero ahora me siento la causante de esto. Estoy intranquila. ¿Oíste eso, Newta? ¿En serio usted puede sentir? Oye, ¿quién piensas que eres, patán? No eres nadie para hablarme así. ¿Entendiste? No vine aquí por ti. Vine a ver a Newton. Tía Glasha, espere. No le guardo rencor, en serio. Creí que ya no recordabas mi nombre. Gracias, hija. Me hace sentir mejor. Bueno, debo irme. Ya me voy. Adiós, mi niña. Ya me voy. Ay. Vaya. Polyanova se ha vuelto humana. No deberías hablar si no entiendes. Fue la primera en ayudar cuando mis padres murieron. Y aunque sea gruñona, su vida no es sencilla. ¿Se te olvidó algo? Solo vine por mis herramientas. Marinka me hizo un encargo en la fábrica, por eso vine. Sanyok, qué bueno que viniste. No quería que Semión escuchara. ¿Tienes algún ahorro? Quería pedirte prestado algo de dinero. Se acercan las fiestas y necesito comprar regalos. ¿Qué, estás loca? Estaremos bien siguiendo así. Sin ningún regalo. Diomín solo da promesas. Mañana. ¿No sería bueno que tu amado esposo consiguiera el dinero? Es difícil encontrar trabajo. Claro, como digas. Adiós. Y dame de tus salchichas más baratas. De Belarus. ¿Cuántas quiere? 3 y 2 hogazas de pan. Y una botella de vodka del más barato. 2 hogazas de pan. Berka, qué frecuente. Ay, a Shurka le duele el oído. Es para aplicárselo. 740. Ay, Newta, me faltan 100. ¿Te los puedo traer mañana? No olvides traerlos. Debo llevar las cuentas. Me están descontando salario.
Te prometo que te traeré el dinero. Oye, Niuta, ¿ya vino el policía? ¿Encontró a alguien? No hallará a nadie. Lleva un mes molestándome. Pregunta por todo, se pone a husmear. Ha de creer que fui yo quien robó. ¿En serio? ¿Por qué lo harías? ¿Cree que sería capaz? Esa fue una tontería de mi parte. Lo siento. Hola, Niuta. Hola. Hola. Surka me espera. Hola de nuevo, Yuri. ¿Qué pasa? ¿Olvidé decirte algo más? Yo solo vine por comida. Creí que venía a interrogarme. ¿Qué quiere? Quisiera unas galletas para té. ¿Están bien unas como estas? Sí. ¿Cuánto es? Serían 70. Aquí tiene. Veo que tiene una especie de club aquí. Se entera antes de todo. ¿Ha oído si un extranjero ha llegado al pueblo? Una y otra vez. ¿Qué extranjero? No sé, no he oído nada. Porque esta tienda está en las afueras. Y ellos no vienen aquí. Se equivoca. Recibí un reporte de alguien que irrumpió en una casa, por eso lo dije. ¿Un extranjero? No he oído sobre nadie que haya hecho eso. ¡Yuta! ¿Cómo estás? Hola, oficial. Sí, hola. Niuta, cierra la tienda y corre a casa. Tu esposo enloqueció. Semyon y Diomin tuvieron una pelea. Tu esposo hizo una carta de renuncia y se irá a la taiga. No te quedes así, se marchará. ¿De qué taiga hablas? Vamos a tu casa. Diomin dijo que pagaría en un par de semanas, pero tu esposo comenzó a gritarle que dejara de explotar a la gente y lo tomó por la solapa. Creo que lo golpeó. Sí, y luego apareció el reclutador de la nada. Así que Semyon firmó los papeles y se fue a casa a empacar sus cosas. Oigan, señoras, ¿a dónde van? Semyon, oigan, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Estás loco? Tú eres la loca. Le das todo tu salario de vuelta al dueño sin razón alguna. Y ese bastardo de Diomin nunca pagará. Los niños te están oyendo. Bien, pues ayúdame a empacar porque me largo. ¿A dónde vas a ir? Ese no es asunto tuyo. Estoy harto de todo esto. ¡Ya no lo soporto! Ese bastardo de Diomin y el inútil de tu hermano. Debes entender que esto no es vida. ¿No es vida? ¿Así de sencillo? ¿Y qué hay de nosotros? ¿Y de los niños? ¿Qué te pasa? Me he hecho cargo de todo desde que tenía 15. Me prometiste que tendríamos una buena vida. Que Sanyok sería como tu hermano. ¡Ya estoy harto de tu Sanyok! Te mandaré dinero en cuanto pueda. Por ahora tendrás que tomar mi salario de Diomin. ¿Estarán bien? ¿Cuál es tu prisa, Semyon? Ya decidiste que te irás, pero ¿por qué tomaste una decisión tan acelerada? ¿Por qué tomaste una decisión tan acelerada? ¡Eso no te importa! Si quieres observar, bien, pero cierra la boca. ¿A dónde crees que vas, ¡Idiota! ¡Huirás de los problemas como el cobarde que eres! ¿Qué? ¡Responde! ¡Cállate, maldito debilucho! ¡Semyon, ya déjalo! Cuando llegaste aquí no tenías nada. No eres más que un maldito miserable. ¡Suelta esta casa y a mi hermana! ¡Semyon! ¿Qué pasa? Mira esto. Bueno, esperen. Tranquilas, ya. Aquí está el oficial de policía. Hola, oficial. Buenas tardes. Será mejor que entre ahí. Esos dos están matando. Oficial, siempre qué bueno que llegó. Siempre se han llevado mal, pero esto larga vida, normal. Oficial. Sí, encárguese es de cierto, ellos, por oficial. Favor. ¿Y ustedes por qué no pueden guardar silencio? Hace un momento, no decían... Tranquilos, niños, no pasa nada. Para los adultos ¡suéltame! Esto es solo un juego. No se preocupen. ¡Eres un imbécil! ¡Te dije que no te metieras! ¡Ya, alto! ¡Fue suficiente! ¡Deténganse de inmediato! Buenas tardes, ¿está de paseo? ¿Le llamó alguien? ¿O los vecinos se quejaron por esto? Semyon, los vecinos no tuvieron tiempo para eso. Supongo que el oficial Yuri atrapó al ladrón y vino a decírnoslo. Niuta, el oficial seguramente vino a mi fiesta de despedida. Tenemos una tradición aquí. Nosotros probamos nuestras fuerzas forcejeando uno con otro. Ah. Y supongo que rompen mesas en la fiesta. Sí, así es nuestra tradición. Ajá. Bueno, que tenga un buen viaje.
Adiós. Yo también voy a irme. Entonces, ¿sí vas a irte? Voy a irme, te lo dije, es verdad. Que tengas buen viaje. Llámame si me necesitas. Que te vaya bien. Gracias. ¿Qué te pasa? Para ser un adulto te comportas como todo un niño. Bueno, no puedo ser serio todo el tiempo. Te vi y creí que me invitarías a tu casa. ¿Ah, sí? ¿Para qué? Ay, para nada. Como amigos, podrías invitarme un café o algo más rígido. Para algo rígido debiste comprar manzanas en vez de waffles. Te diré, Niuta, que el invierno tranquilo terminará. Habrá trabajo desde el amanecer hasta el anochecer. Sí, pero el suelo seguirá congelado. No lo creo. Los inviernos ya no son como antes. Los granjeros no vivimos de acuerdo a los calendarios. Las vacas paren, las ovejas igual. La vida sigue, nada se detiene. Niuta, ¿puedo acompañarte a tu casa? Aunque mi auto hoy está en el servicio. Puedes hacerlo si quieres. Oye, Niuta, ¿tú sabes si pronto te llegarán algunas chaquetas? Los hombres de mi granja quieren un atuendo de trabajo. No nos las proveerán. Buenas tardes, Niuta. Pues tuvimos algunas chaquetas de poliéster. Podría pedirlas. No, las chaquetas de poliéster son muy costosas y se desgastan rápido. No son convenientes para nada. Ajá. Bueno, las chaquetas acolchadas son mucho mejores. No, que no tenemos. Oye, Niuta, te haré una pregunta. Tu esposo, ¿cuándo volverá? No tengo idea, al menos por un año. ¿Y es difícil sobrevivir? Es difícil. Los niños se están portando mal. Sí, sin una figura paterna es tan difícil. Si no tienes dinero, te podría ayudar. No, Pavel, muchas gracias, yo me encargaré. Me preguntaba quiénes estaban caminando agarrados de la mano por aquí. Como si fueran un par de tórtolos. Quiero hablar de algo contigo. ¿Por qué no vienes a mi casa? No puedo. Estoy ocupada. Pero que tengan una linda tarde. Nos vemos. Oye, feliz cumpleaños atrasado, Pavel. Muchas gracias. Eso fue muy raro. ¿Crees que se haya ofendido? ¿Qué hicimos de malo? Es que las personas de aquí inventan cosas. ¿Qué importa lo que digan las personas? Mejor me voy, Pavel. Gracias por acompañarme. Sí, que tengas buena tarde.
¿Qué pasó, Marinka? ¿Acaso te decepcionaron, cielo? ¿De qué está hablando? ¿Ese granjero te ha decepcionado, no? ¿Acaso lo dice por Newta? ¡Ay, qué fácil es engañar a las ancianas! ¡Ay, sí! ¡Me engañan, claro! ¡Larga vida al oficial de policía! Tiene un romance con el oficial. Pavel solo está encubriéndolos. Debes aprender a mentir mejor. ¿En serio? Entonces dígame por qué la interroga todos los días. ¿Ah? Además va a su casa y yo los vi. ¿Y por qué paga la deuda si no han encontrado a los criminales? ¿Y los interrogatorios? ¿Y por qué llegó enseguida cuando Semión se marchaba? ¿Acaso no pudo esperar a que se fuera? Así que mejor cierre la boca. Ajá. ¡Tonterías! Ay, ¿por qué dije eso? Tranquila. No creo que pase nada. Dinero. ¿Qué? ¿También hay atraso en los pagos? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a obtener dinero? ¿Puedo? Oh, sí, de acuerdo. Cuídate mucho. Te extraño. Hola, oficial Yuri. Hola, Newta. Me gustaría hablar contigo. ¿Puedo? Claro, aunque le ha servido de algo hasta ahora. No. Tal vez ya debería dejarme en paz. Ya, pase. Vayan a ver la televisión a la habitación de Sanyok. Pero la televisión es pequeña ya. Adelante, siéntese. Muchas gracias. Ahora lo atiendo. Niños, no voy a decirlo otra vez. ¿Aquí? Sí, está bien. Dígame. Dígame, Newta. Me preguntaba si ha ocurrido algo extraño recientemente en la tienda. ¿Otra vez lo mismo? ¿Algo extraño? Todo ha estado muy normal. Bueno, usted es inteligente y observadora. Pudo haber visto algo inusual. ¿Qué cosas dice? No, no he notado nada. ¿Y entonces alguien ha comprado o pedido algo inusual últimamente? No. Al menos nada que yo pueda recordar. Shurka Mastrosova fue a comprar cigarrillos. Le dolían los dientes y era el remedio de su padre en esos casos. Pero siempre ha sido extraña. Ah, y Berka Mastrosova compró mucho pan y salchichas baratas. Es todo. ¿Y esas dos hermanas llevan viviendo mucho tiempo juntas? Sí, pero no sé cuánto. Berka estuvo casada, pero él murió. No tuvo hijos y Shurka nunca se casó. Bueno, es más fácil vivir juntas. Y cuando llegó Valia, diría que vivieron como una familia. Al menos eso creo. Ah, ¿y quién es él? Bueno, él es hijo de su primo del pueblo.
Sus padres bebían demasiado, así que se lo llevaron, lo criaron como si fuera suyo y... Y él... Dicen que de tal padre, tal hijo. Fue a prisión por robo armado. Espere, ¿acaso ese tal Valia es Valentín Corovín? Corovín, sí. Niuta me ha ayudado mucho. ¿Qué? ¿Cómo que le ayudé? Muchas gracias. Nos vemos. Sí. Cierra la puerta, por favor. Por supuesto. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ya casi está la cena. Mira, para ti, por fin nos pagaron. No te preocupes, estaremos bien. ¿Te pagaron más de lo normal? No, decidí no quedarme con nada. ¿Te dieron el pago de Semión? ¿Qué? ¿Qué si te dieron su dinero? Entiende, Niuta. Semión llamó a Diomín el otro día. Le pidió que transfirieran su dinero a su tarjeta. Y Diomín le hizo caso. Lo hizo. Sí. Ya entiendo. ¿A qué vino el policía? A interrogarme. Como digas. ¿Qué he hecho? Ay, ¿qué haré ahora? Ay. ¿Niota? Ay. ¡Soy yo! ¡Ábranme! ¡Ay, Niuta! Por favor, discúlpanos. Nuestro Valia fue quien te robó, ¿entiendes? Quería vodka y luego tomó el dinero de la registradora. Ha estado ebrio desde entonces. El oficial de policía se lo llevó. Se lo llevó. Y dijo que la sentencia sería peor. ¿Los vio alguien? Creo que nadie los vio. Vivimos a la orilla del pueblo. El oficial dijo que somos sus cómplices y que abriría un caso criminal. Y dijo que tendríamos que devolverle el dinero. ¿De dónde lo vamos a sacar? Ay, Niuta, no pudimos entregarlo. No pudimos hacerlo. No pudimos. Nuestro Valia salió de prisión, pero ahora es como una bestia. Le tenemos miedo. ¿Entiendes, Niuta? No pudimos entregarlo y no tenemos no tu tenemos dinero. Dinero. Jamás tuvimos ese dinero. Détenme el gallo. ¿Y qué hago con él? ¿A dónde lo llevo? Lléveselo. No tengo tanto dinero. Entonces deme 300. Ese ya es un precio más razonable. Buenos días. Tiene 300 rublos por su gallo. Ay, no sé. Sí. Hola, tía Glasha. Me parece buen precio. Buenos días. ¿No abrirás la tienda hoy? La cierras temprano por la tarde. Y si no la abres hoy, será más difícil ir a comprar. Debo ir a la estación de policía. Es urgente, llegaré un poco tarde. Sí, es increíble. Anda, ve a tu estación de policía. Sí, tal vez con tu oficial de policía hayas encontrado a alguien. Oye, pesa. Marinka tenía razón. Esa es una ramera. Buenos días. Niuta. Hola. Disculpe la apariencia. Pase. Adelante. ¿Aquí? Sí. Por favor.
Un segundo. ¿Sabe algo? Quería invitarla aquí y vino usted sola. Solo será un segundo. Listo. Lo siento. Tengo noticias. Atrapamos al ladrón. Y por cierto, los daños serán resarcidos. Su grabadora. Precisamente de eso quería hablarle, oficial. ¿Está bien? Claro. ¿Podría, por favor, no acusar a las Mastrosova? En cuanto a lo del dinero, yo hablaré con ellas y llegaremos a un acuerdo. Lo arreglaremos. Niuta, no puedo. Confesaron haber albergado al criminal y saber quién cometió el crimen. Eso es obstrucción de la justicia. Y Corbin confesó que él había hecho el robo. Y no hay nada que pueda hacer. ¿Me cree tonta? No soy tonta, comprendo. Yo fui quien las delató. Y no podría vivir con eso. Tome su protocolo y hágalo pedazos. ¿Por qué no? Valí está en prisión y confesó. Usted es un héroe. Y él no delatará a sus tías, asumirá toda la culpa. Ellas no tienen la culpa. Tenga piedad. Por favor, hágalo. Niuta, ¿quiere perder su dinero por culpa de Valia? Haremos que sus tías repongan todo lo que robó y la compensen. No tienen dinero ni para ellas. Con esta deuda... Lo que usted quiere cometer es un delito menor para la estación de policía. Dígale como usted quiera. Es lo correcto para mí. Trabaje en un pueblo, no en la ciudad. La gente es diferente aquí. No lo perdonarán por... las Mastrosova. Sí, se enteran. Haga lo que usted quiera, señor oficial. Gracias por escucharme. Niuta. ¿Quiere tomar algo? No lo sé. Sí, quiero algo de tomar. Tengo la garganta seca. Pero ya debería abrir la tienda. Si no, la vieja Poluyanova escribirá otra queja sobre mí. ¿Podría llevarla? Que sea rápido, ¿sí? Cielo, ¿por qué cambias los precios a diario? ¿No te alcanza el dinero? ¿Has comenzado a robar y tu oficial de policía te está protegiendo? No sé de qué está hablando. Dígame, ¿de dónde sacó esa idea tan absurda? No se queden ahí. Hola. Pasen, que su madre los vea. Hola, ¿qué tal, Niuta? Hola, Amarilla. ¿Qué pasó? Ah, Cristo se levantó. Sí, se levantó. No pude dejarlos ir a casa. De haberlo hecho, la pelea nunca hubiera terminado. Tuve que traerlos aquí. De acuerdo. Yo sé por qué se pelearon. Pero no voy a decirle el por qué. Ese no es mi derecho. Pregúnteles a ellos. Adiós. Hasta pronto, Amarilla. Adiós. Muy bien. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Con quién se pelearon?
Pregunté que con quién se pelearon, Bobka. No te diré. ¿Por qué motivo se pelearon? Porque nos llamaron huérfanos. ¡Cállate! ¿Por qué? También dijeron que mamá era... ¿Qué? Que sales con todos, con el policía y con el granjero. Mamita, no llores. Sabemos que son mentiras. Todo es su culpa. ¿De quién es culpa? ¿De quién? De tu esposo. Ese maldito te abandonó. Y tú pretendes que no es cierto. Ni siquiera tomando la molestia de llamarte o escribirte. Y no te ha mandado ni un maldito cheque. Y ahora todo el pueblo está hablando sobre ti, ¿eh? ¿Qué importa? ¡Por Dios, Niuta! Uno no se libera de chismes aquí. Niuta, por favor, dime la verdad. ¿Es cierto lo que están diciendo de ti? Tú estás aquí. ¿No es verdad? ¿Dónde está el granjero? ¿O el oficial de policía? ¿Qué, no me conoces? Estoy harta de todos. Niuta. Niuta. Marinka... Estoy perdiendo la esperanza. ¿Solo porque tuviste intrigas amorosas con Niuta? Todos hablan de eso. ¿Qué intrigas? Si no hubiera caminado con ella, tú seguirías ignorándome. Muchas gracias. Traté de flirtear contigo, pero siempre tenías prisa. Y debido a eso, tomé su brazo a propósito. Para molestarte, ¿eh? Ajá, eres todo un Casanova. Eso me molestó mucho. Claro, Marinka. Lo siento. Brindemos a tu nombre. Muchas gracias. Por ti. Aunque eres tú quien cumplió años. Salud. Salud, Pavel. Pero, ¿sabes qué? Yo tengo la culpa de todo. ¿No? Niuta tiene un amorío con el oficial. Y bueno, la gente chismea sobre todo lo que pasa, especialmente sobre las mujeres solas. No está abandonada. Su esposo se fue a conseguir dinero. La mitad de los hombres aquí hacen lo mismo. ¿Todas son abandonadas? Sí. A ganar dinero para mantenerlos. Yomir me dijo hace mucho que Semión le llamó y le pidió transferir su salario a su tarjeta. Así que... no le interesa ni su esposa ni sus hijos. El siguiente regalo musical es para nuestro querido héroe en su aniversario y para su bella compañera. ¡Ay! Será una canción sobre el amor. Recibamos a nuestros invitados. Muy bien. ¡Qué sorpresa! Marinka, ¿bailamos? ¡Ay, por Dios! Ven acá. Vamos a bailar. Así que, ¿te gusta esta canción? Ay, por Dios, no puedo creerlo. Qué pena. Entonces, ¿realmente la abandonó o no? Ay, ella no sabe nada, pobre. Está esperándolo. Fue dejada sin nada. Seguramente ya debe saberlo si no está su esposo. Ay, Pavel, todos son iguales. Marinka, eso no es cierto. No todos somos iguales. No, eso no es cierto. Pavel, no estamos solos. Hola, ¿puedo pasar? ¿Sí? Su perro no está amarrado. No es cierto. ¿Cómo logró pasar? No permite que los extraños pasen. Lo voy a amarrar ahora. Adelante. No, no se preocupe. Nos hicimos amigos. Espere aquí.
Listo. Ya está. ¿Qué pasó? No sé por dónde empezar. Solo dígalo. Algunos padres llenaron una queja contra sus hijos. ¡Ay, Dios! No es nada serio. Es gracioso. Es una queja contra niños. Dicen que los niños pelean mucho. Se cuidan las espaldas. Por eso pelean. Solo que debe hacer algo. Pues, ¿qué puedo hacer? Lo hacen porque los agreden. Disculpe. ¿Le molestaría que hiciera deporte con ellos? Boxeo. Eso los cansará bastante. Podemos hacerlo en la estación. Pues eso estaría excelente. Mi sueño es poder sacarlos de las calles. Muchas gracias. Claro. Voy a hacerlo. Bien. Trabajo todo el tiempo y Sanyok también trabaja. Así que se la pasan en la calle, por eso pelean. Ah, ¿y qué hacen los domingos? ¿Los domingos? Me quedo aquí en la casa. Podríamos ir al cine con los niños. Así podría conocerlos mejor y... luego podríamos ir por un café si quiere. Yuri, mire, es oficial de policía. Sabe la razón por la que los niños pelean. Debe entender que es imposible. Entonces, yo hablaré con los niños, iremos a otro pueblo y nadie nos verá. Yo los llevaré. No lo sé. Pues piénselo. Buenas noches. La veré pronto. Buenas noches. Helado. Muchas gracias. Tengan cuidado con su helado. ¿No les duele la garganta? No me duele. Ahorita me los presta. Tomen sus lentes. Yo no los usaré. Oye, ¿está bueno? Soy un payaso. Será una chuza. Eso. No creo que sea chuza. ¿Ah? No estuvo mal. Pero les di. Anda. Toma. Ah, no, gracias. Mejor tú. ¿Ah? Vamos, eso, por eso, favor. Eso. Eso. ¿Recuerdas cuando levantó cuidado el carro y cuando lo hizo volar? Fue increíble. Y dime, ¿qué fue lo que más te gustó? Yuri, quiero devolverte este dinero. Quédatelo. Vivo solo, no necesito mucho. Yuri, puedo cuidar sola de mis hijos. Además, mi esposo envía dinero. Tómalo. ¿Tu esposo? No es cierto. No te manda nada. Como oficial de policía lo sé todo. Niota, toma ese dinero por los niños. Gancho. Ya, otra vez. Gancho. Ya. Sí, ya me cansé. ¿Cómo estás? Ya llegó Sanyok. ¿Qué están haciendo, eh? Sanyok, el tío Yuri nos está enseñando a boxear. Fuimos al pueblo y al cine. Vayan a limpiarse. ¿En serio? Hola. Iré a limpiarme. Sanyok, te lo explicaré todo después. Finge que todo está bien. Hazlo, por favor. ¡Ja,
Bueno, iré por ellos dos veces a la semana. También pueden hacer su tarea ya. Muchas gracias, oficial Yuri. Dejemos las formalidades, no estoy de servicio. Sí. Bueno, entonces muchas gracias. Bueno, buenas noches, vuelve a casa. Solo te acompañaré a la entrada, vamos. Como gustes. Pero igual dirán rumores, no sería bueno para ti. Sí, no sería bueno. Adiós. Buenas noches. ¡Ay! ¡Niuta! Me da gusto encontrarte. Cerraré para almorzar. Necesito hablar contigo. ¿En serio? ¿Desapareciste un tiempo y ahora quieres hablarme? Escucha bien lo que te diré. Divórciate de Semyon y mejor cásate con el oficial de policía. ¿No has entendido la clase de persona que Semyon es? Marinka, ese no es tu asunto. Los niños esperan. Y a pesar de lo que dice la gente... Hola. Buenas tardes. Traje el protocolo que debe firmar. Se cerró el caso. Es mi descanso. Solo tomará 5 minutos. Si quiere, después la llevaré a casa. Y todos hablarán de nosotros. Ay, por favor, ¿quién va a hablar? No, cumple con tu deber civil. Te veré luego. Hasta pronto. Adiós. Pase mientras cierro. He vivido con Semyon por 11 años. No puedo decir nada malo de él. Además, él y yo estamos casados. ¿Qué le voy a decir a mis hijos? La primera vez que te vi, me di cuenta de inmediato de que me estaba enamorando de ti. Incluso me dio miedo entrar a la tienda. ¿Qué voy a decirle a los niños ahora? Me alegro de que hayan robado la tienda. Desde entonces he podido venir a verte todos los días. Mis hijos me están esperando. De acuerdo, vamos. Increíble. Estás exhausta. Él no se lo merece. No me critiques. Ya tengo suficiente. ¿Suficiente? ¿En serio? ¿Aún esperas a tu esposo? Increíble. ¿Qué esperas que te pueda dar ese miserable? Cuando tenías 10 años, te dijeron que tus padres habían muerto. ¿Lo sabías? Claro que sí. Entonces, ¿por qué corrías a la puerta cuando tocaban? ¿Los esperabas? ¿Lo hacías? Entonces, no me digas qué hacer. Soy una madre.
2 latas de sardinas, por favor. Berka, ya te dije que solo hay una caja de sardinas. No más de una lata por persona. Es que te pido también la de Shurka. Que Shurka venga por ella. Está bien, te la voy a dar. Pero dile a Shurka que no venga por más. Está bien. Son 1.300 rublos. Eso es mucho dinero. Entonces, 1.300 y 100 más que te debía. Qué bueno que te acordaste. Buenas tardes. Nos vemos. Adiós. Siguiente. Hola, Tania. ¿Qué quieres? Mira, compraré aceite vegetal. 70 rublos. ¿Tienes cambio? Por favor, preparen cambio. Ya no tengo. Por favor, preparen cambio. Yo no traigo. Esa responsabilidad es de ustedes. Entonces, espere. Hola, Marilla. ¿Qué quieres? Niuta, 2 botellas y no me des cambio. Perfecto, necesito el cambio. No te atrevas a cerrar la tienda sin atenderme. No voy a cerrar la tienda hasta haber atendido a todos. Lyudmila, ¿qué necesitas? A ver. Hola. ¿El que sigue? Hola. ¿Qué tal? Hola. Hola, Pavel. ¿Esta 75 es la rublos. Oiga, Maximish. ¿Qué? Parece una hormiga. Lo sé. Ese árbol es mucho más grande que usted. Démelo, le partiré una rama. Así pesará menos y podrá cargarlo mejor. Ya está partido, no se preocupe. Ni siquiera pesa tanto y me sirve de ejercicio. Que tenga buena noche. Hasta luego, estás loco. Ya pedí el vino espumoso, solo debemos ir por él. ¿Qué les parece si me invitan a su boda? Las puertas en la casa de Pavel son muy angostas. No cabría por ellas. Pero si usted quiere, no me importa. Puede venir, está invitada. Si no lo recuerdas, por mí está pasando todo esto. Puede venir si quiere. Nos dará gusto verla. Muchas gracias, mi cielo. Por supuesto que iré. Me invitaron. Escucha, amigo, no eres el enemigo. Sé lo que quieres y no es estar conmigo. ¿Por qué te ocultas como un ratón, eh? Todos te ven. Da igual. Sanyok, no me molestes. Es lo que ella quiere. Niuta, yo te ayudo. Gracias. Te ayudo. De acuerdo. Solo... ya. ¿Falta algo? Vamos. Hola. Sube. Muchas gracias. Dame un segundo. Cuidado. Listo. ¿Le das de comer a los niños? Quiero salir con Yuri. No te preocupes. ¡Muchas gracias! Seguiremos ocultándonos. Es bueno que estés cansada de eso. Te digo que vivamos juntos, pero no quieres. Deberías divorciarte. No podrías mudarte. Soy casada. No podrías vivir en mi casa mientras mi esposo esté vivo. No en público. ¿Crees que es mejor llamarme una vez a la semana? ¿Eh? Ya no es un secreto. Deberías... divorciarte. Ya estoy harta de ustedes. Que me divorcie, ¿no? ¿Y cómo lo hago? ¿Por teléfono?
consigo que Semión me conteste, ¿y qué? Ni una palabra. ¿Cómo iba a saber que no iba a volver a casa en tanto tiempo? Niuta, ¿cuántas veces debo decírtelo? Puedes solicitar el divorcio tú sola. Me da vergüenza. ¿Hacerlo sin hablar con mi esposo? Sería una traidora. ¿Crees que es tan sencillo? Pues créeme que no. Niuta, ¿por qué complicas todo? Te torturas, me torturas. Es más fácil de lo que parece. Yuri, ¿qué clase de hombre eres? ¿Por qué no me entiendes? Esto no es sencillo, en serio, no es así. ¿Qué estás haciendo? Ya me voy. No me acompañes. Conozco el camino. Adiós. ¿Quién llegó? ¿Eh? ¡Mamá! ¡Papá volvió! ¡Y mira todo lo que nos trajo! Es genial, ¿no? Niños, vayan a jugar. Y háganlo tranquilos. Dime, ¿qué te ocurre, Niuta? Cuéntame, esposa. ¿Me esperaste? ¿Conservaste tu honor? ¿Oíste esa frase en televisión? ¿Y qué si así fue? Cuéntame. O dime si no tienes nada que decir. ¿Por qué viniste? ¿Que por qué vine? Porque volví a casa. Con mi esposa. ¿Qué pregunta tan rara, Niuta? Sanyoka, ¿dónde vas? Oye, te llamé. No es mi culpa que no contestaras. Igual pudiste correr a avisarme. No es un asunto mío. Y no me importa. Bien, niños y niñas. Es hora de decidir qué van a hacer. ¡Oh! ¿Una reunión familiar? ¡Excelente! ¿De acuerdo? Y dinos, ¿por qué no presumes a tu novia nueva en el pueblo? ¿Qué estás...? ¿Es en serio? Mis hijos viven aquí. Sí, me da vergüenza. Me avergüenza haberles mentido. Papá nos manda dinero. Volverá pronto. Les he mentido a ellos y también me he mentido a mí misma. Me avergüenzo de ser tu esposa. No te echaré de aquí ahora. Dormirás aquí esta noche. Pero quiero que mañana te vayas. Bien, me iré. Pero te vas a arrepentir. Ay, Niuta. Si hubieras echado a Sanyok, seríamos como cualquier otra familia. ¿Qué tiene que ver él? No huiste de él. Huiste de los problemas. Es la verdad. Ya eres libre. Vive como quieras. Quiero el divorcio. Hola, ¿cómo están? Bien. Bien. Vaya. Bobka, eres muy bueno. ¿Puedo verlo?
¡Gray! ¿Vas a entrar o qué vas a hacer? Harás que entre el aire. ¡Niuta! ¡Llegó alguien! ¡Niuta! ¡Ya voy! Yuri, buenos días. Dime qué pasa. Hola. Solo pasaba a darle sus regalos. Aquí tienes. Tómalos. Hasta luego. Regresará. No te preocupes. ¿Para qué viniste? ¿Para qué viniste? ¡Lárgate! ¡Arruinaste mi vida! ¡Lárgate! ¡Te lo ruego! ¡Lárgate! 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 ¿Qué trajiste ahora? Traje pastel y algo de arenque. Llegó un tacaño. ¿Quién? Pavel. Mezcló su boda con la Navidad. Buenos días. Hola, buenos días. Ay, no, no me diga. ¡Buenos días, capitalistas! ¡Les deseo lo mejor! 350. Dame un par de cajas de jugo. Niuta, ¿qué pasó? ¿Que no tienes espejo? Pareces muerta. Deberías ir al doctor. No es necesario. ¿Niuta? Dime, ¿ya trajeron mi vino? Hay dos cajas en el almacén. ¡Pab! Sí. ¡Feliz próximo año nuevo! Ya lo trajeron. Ve por él. Está en el almacén. Ajá. Qué buena idea fue juntar la boda y Navidad. Ahorrarán mucho dinero. Y el esposo jamás olvidará la fecha. ¡Niuta! Oye, Niuta, ¿pero qué crees que estás haciendo? Me enteré de que tu policía pidió la renuncia. Va a marcharse del pueblo hoy mismo. Debes ir por él. Ya no importa. Niuta, eso no es cierto. Vamos, Pavel. Ajá. Buenas tardes.
¡Esos colores! ¡Desaparecen! ¡Mira, son rojo y naranja! Sí, tiene muchos colores. Pero se nos estaba olvidando algo. ¡Regalo! ¡Regalo! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Mira! ¡Esto es de Sanioc y mamá! ¿Y bien? ¿Te gusta? ¡Es genial! ¿Para quién es este? Este es para los dos. Gracias, mamá. ¡Guantes! ¿Son del tío Yuri? Sí, son de Yuri. ¡Nyuta! ¿Sí? ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Uy, cuidado, cuidado! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Ten esto para ti. Gracias. ¿Te escapaste de la boda? Me pidieron que te sustituyera, así que llevé a Tania conmigo y no quisimos pasar más tiempo allá. Entonces, sentémonos a la mesa. No debes ir, te están esperando. Te llamé, pero no me respondes. No quiero ir, estoy cansada. Prefiero estar con los niños y ya es tarde. Pero adelante. Nyuta. Acostaré a los niños, ya es tarde. ¿De acuerdo? ¿Quieres? Hola. Hola, Pavel. Feliz año nuevo. Felicidades por su boda. ¿Diomin? No tiene mi número, ¿por qué? Sí, de acuerdo. Si es urgente, sí. Sí. Sí, gracias. Sí, estoy lista. Sí. 38. Uh-huh. Gracias. Y felicitaciones a Marinka. Hasta luego. Uh-huh. Hola. Matvey, soy Nyuta. Feliz año nuevo. ¿Qué pasó? Sí. Discúlpame por molestarte. Necesito ir al pueblo rápido. Ayer apuñalaron a Yuri mientras trabajaba. Debo ir al hospital. Por favor. Señorita, ¿a dónde va? Disculpe, no puede pasar. ¡Señorita! Pavel, detente. No pueden pasar. Hay un conocido adentro. Obedezca. ¿Cuál es el déjenos problema? Pasar. No pueden pasar, oficial. Yuri. Yuri. Les dije que no pueden estar aquí. Me asustaste mucho. Pavel. Ay, qué susto. Te amo mucho. Yo te amo a ti. Bueno, está bien. Pavel, ¿qué estás viendo? Míralos. ¿Te casarías conmigo? Dime que vas a hacerlo. Ya solicité el divorcio. Tomará un mes. ¿Eh?
свет улыбнусь горько.